aparece el dragón. Y cuando parece que va a destruir el castillo, sale Edgar Starr y le dice que no es hijo de John Nieve. ¿Sabéis quién es el hijo? Queda usted detenido por contar el final del capítulo 3 de la séptima temporada de Juego de Tronos. Acompáñenos. Le recuerdo que tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga desde este momento podrá ser utilizada en su contra. La moda del spoiler. Alguien viene y te revienta el final de una serie o de una peli. Para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Somos la policía del spoiler. Spoiler Cops. Nos han avisado un posible delito de las terrazas de la Plaza Mayor. Al parecer están contando el final de los Vengadores. A ver, recibido central, vamos para allá. Perdone, agente, sí. Es que le he llamado yo por teléfono. Me estaba tomando justamente una caña y de repente ha aparecido y le estaba contando la historia a sus amigos. Apártese, por favor, gracias. Póngase ahí. ¡Vamos allá, Lugón! ¡Vamos allá, Lugón! ¡Vamos allá, Lugón! ¡Lugón, Lugón, Lugón, Lugón! Lo de lanzarme de cabeza por este tipo de delincuentes me viene de pequeño. Cuando iba con mi padre y caza, ahí me decía... ¡El hurón! ¡El hurón! ¡El hurón! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! Cazando spoiler no hay comparación. Tengo al mejor hombre. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Al famoso espoliador El Riera, ¿no? Aquí en el barrio ya le conocen por haber reventado el final de Los Serrano hace tiempo y ahora andaba en una trama organizada para reventar el final de Cuéntame. No sé. No me lo digas. Intentaba reventarles el final de la séptima temporada de Walking Dead, ¿verdad? Está mintiendo. No le he contado el final de Walking Dead. ¿Ah, no? No, yo no veo esa basura. Era el final de Stranger Things. Le recuerdo que cualquier cosa que diga a partir de ese momento puede ser utilizado en su contra. Este tipo de reincidentes se le somete a una terapia durante 3 meses viendo de continuo Verano Azul. Todo el mundo sabe que Chaqueta ha muerto. Si ellos salen y lo cuentan, que lo cuenten. Tiene derecho a ver en su celda la primera temporada de Con las manos en la masa. Ya sabes, siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina... Embadurnado de harina. Con las manos en la masa. Es el final de Boston Legal. Porque no lo sabía. ¡No lo sabía! Gente, lléveselo. No solamente nos ocupamos de aquellas personas que revientan los finales de series y películas, sino todo tipo de destripe. Te tengo que informar que el índice de sus triglicéridos... Doctor, queda usted detenido por el delito de contar a su paciente el final de los análisis. Me encanta llegar a casa, le pongo mi serie... ¿Qué haces? Estás detenido. ¿Por qué? Por el delito de contarle a la gente lo que haces cuando llegas a casa. Tú eres tonto, hermoso mío, hazme caso. Hazme caso. No le pagan a uno suficiente a una cosa de estas. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puso.